¿Sí? Hola, Vito. Soy Eddie. Hola, Eddie. ¿Qué hay? Necesito que vengas a casa de Joe ahora mismo. Sí, vale. ¿Qué ocurre? No puedo decírtelo por teléfono. Vale, ahora voy. Fui a por ellos con un bate de béisbol y se llevaron un susto de Buenos muerte. Buenos días. Buenas, Vito. Marty, ¿qué haces aquí? Joe necesita ayuda. Y como lo hice bien con los pandilleros, dice que lo acompañe otra vez. ¿Que lo acompañes a dónde exactamente? Te están esperando. Sí, bueno, luego hablamos. Sí, está hecho, Vito. Buenas, señor Falcone. Hola, Vito. Siéntate. Hola, chicos. ¿Qué ocurre? Me han contado cómo te cargaste a Luca, Vito. Bien hecho. Gracias a ti hemos confirmado que Clemente es el responsable del ataque.
No podíamos hacerle nada abiertamente hasta ahora. Se ha condenado. Secuestró y torturó a los nuestros. Eso significa la guerra. Ahora puedo justificar cualquier cosa que hagamos ante la comisión. Alberto lo sabe e intentará adelantarse a nosotros. Así que vamos a matar a Clemente. Exacto. Clemente ha convocado una reunión en el hotel Empire Arms para hoy. Es nuestra oportunidad de librarnos de él y de sus chicos. Ya, claro. Entramos sin más y matamos a varias docenas de hombres armados a plena luz del día. Y en el mejor hotel de la ciudad. ¡Fácil! Tranquilo. Tengo un plan. ¡Mierda! Joe, guarda eso. Tranquilo, Eddie. Es segura. Hay que pulsar... ¡Dios! Esto. ¡Guárdala ya! Vale, vale. ¡Qué puta gallina! Vale, vale. Ahora vamos a entrar y volar el mejor hotel de la ciudad. ¿No es exagerado? Tranquilo. Esta cosa no es tan potente. No volará todo el edificio, pero los que estén en la habitación en la que estalle serán fiambres. ¿Cómo sabremos cuándo detonarla? Usaremos una plataforma de limpiaventanas. Casi podremos verla estallar. ¿Desde cuándo eres tú el listo? Muy bien, chicos. Cuento con vosotros. Si todo sale bien, tendré algo bueno para vosotros. Cuando acabéis, llamad a Eddie a este número. Ah, por cierto, hoy he cerrado el bar. Por si Alberto intentaba algo. Buena suerte. Ey, ¿y el chico del pasillo? ¿Te refieres a Marty? No es de la organización, así que tenía que esperar. Entonces, fuera. ¿Por qué está aquí? ¿Tú qué crees? Viene porque necesitamos un conductor y alguien que nos cubra las espaldas. ¿Qué coño tienes contra él? Lo conozco desde que era un niño y me salvó el culo cuando lo de aquellos pandilleros. Esta vez no nos enfrentamos a un montón de borrachos. Vamos a cargarnos a la familia más poderosa de la ciudad y tú traes a un crío. ¿Y qué edad tenías tú cuando empezaste con esto? Hablas como un vejestorio. Mira, Vito, esperará dentro del coche y nos sacará de allí. Eso es todo. Ni siquiera se enterará de lo que hemos hecho. Es un conductor excelente y eso es lo que necesitamos para este trabajo. Bueno, Joe, te lo digo ahora mismo. Esta es una mala idea. Hey, Joe. Esto... ¿de qué va el trabajo? No necesitas saberlo. Solo tienes que conducir y sacarnos de allí, ¿capisci? Vale. Pero llevo mi pistola por si la necesitas. Para el carro, Billy el niño. No va a ser necesaria. Vámonos de una vez. Llevaremos mi coche. Vale, yo conduzco. Pero no te lo cargues por el camino. Es el coche de fuga. Además, los explosivos y los accidentes de tráfico no son una buena combinación. ¿Explosivos? Sí, para fuegos artificiales. Olvida que he dicho eso. Vamos al hotel Empire Arms. Aparca en el subterráneo y usa la entrada de atrás. Te he dicho todo lo que necesitas saber. Oye, yo... es solo curiosidad, ¿sabes? Tanto secretismo. Marty, el secretismo es importante. Cuanto menos sepas, mejor para ti. Y si sigues haciendo preguntas, la próxima vez tendré que buscar a otro conductor. Vale, vale. No más preguntas. Tranquilos. Así que vais a volar el hotel por los aires, ¿eh? Marty. Lo siento, lo siento. Otra palabra más, sí. Vale, lo siento. No diré nada más. Lo juro. I'm gonna tell you how it's gonna be.
una pero... Bien, Vito y yo entraremos y haremos el trabajo. Tú espéranos aquí. Cuando oigas una gran explosión, arranca, porque tendremos que salir de aquí pitando. Y no necesitarás esa pistola, a no ser que alguien nos siga, aunque eso no debería ocurrir. Vale, vale, entendido, Joe. Clemente ha alquilado toda la planta 18, la tercera, desde arriba. Hay un par de suites y salas de conferencia y guardias. ¿Y cómo subimos? Por detrás, por la lavandería. ¿Quieres lavarte los calzones antes de hacer esto? Listillo. La reunión no ha empezado todavía. Nos pondremos unos uniformes de personal y subiremos para limpiar. ¿En serio? ¿Desde cuándo eres el listo? ¡Que te den! Se supone que hay un tío esperándonos dentro con los uniformes. Vamos. Y no queremos jaleo antes de que llegue Clemente, así que no hagas ninguna estupidez. ¿No debería decírtelo yo? Quédate aquí. Siempre me toca ser dama de honor. Mierda, está cerrada. Se supone que el idiota debería haberla dejado abierta. Ahora hay que esperar a ver si el gilipollas aparece. Joder. ¿No podemos entrar de otra manera? Prueba, pero yo voy a esperar aquí un poco, por si acaso el memo aparece. Puto vago de mi mierda. ¿Tú ves el tildao? Sí. ¿Y dónde está? Él salí la fumando. Mira, siento mucho no haber podido llegar antes. Otro minuto más y habrías llegado tarde a tu propio funeral. Lo siento, estaba... Ya basta. Lárgate de aquí de una vez. ¿Ves? Tengo todo controlado. Venga, vamos a recoger los uniformes. Vito, una cosa más. Toma, ponte esto. ¿Lo dices en serio? Es para que nadie nos reconozca. ¡Póntelo! Genial. Vamos. ¡Vosotros! ¡Venid aquí! ¡Limpiad este puto desastre, idiotas! ¡Limpiad esta mierda, ¿vale? Alguien va a resbalar y se va a matar. ¡Vamos, deprisa! ¡Vosotros! ¡Arriba os espera más trabajo! ¡Moveos! Richie, ven aquí. Ese era el puto Henry. Sí. Venga, vamos. Subamos antes de que vuelva.
Hacía tiempo que no veía a Henry. No ha cambiado nada. Sí. Espero que no vuelva antes de que hagamos la nuestra. Henry es buena gente. Que trabaje para Clemente. Sí, pero ¿y si lo hace? No pienses en ello. Me siento imbécil con esto en el labio. ¿Y si nos cruzamos con alguien que nos conozca? Así no nos reconocerá. Eso espero, joder. Ya era hora. ¿Dónde coño estabais? Alguien derramó una cosa en la sala de conferencias. No preguntéis lo que es, ni cómo llegó allí. Solo limpiadlo. Va a haber una reunión importante dentro de poco, y si el sitio no está reluciente, al jefe no le va a gustar. Así que si sabéis lo que os conviene, dejaréis el sitio como los chorros del oro y saldréis pitando. ¿Eso ha sido un sí? Vete, por favor. Vale, perdona. Estos dos han venido a limpiar el... ¿Quieres estar seguro? ...desastre. Déjame que te compre. ¿El desastre? Creo que no. Ah, ese desastre. Me siento fatal. Vale, pasad. La noche más romántica de tu vida, te lo juro. Uno de los tipos que estuvo aquí antes tropezó y se cayó. El pobre tipo se golpeó la cabeza bastante. 5 o 6 veces. Así que ahora hay sangre por todas partes. Y tenemos una reunión a punto de empezar. Tenéis que limpiar esta mierda y hacerlo lo antes posible. Putos mamones. Cálmate, ¿vale? No tardarán mucho en dejar de molestarnos para siempre. Sí, échame una mano. Mierda. El joder, el amarillo. El azul. El positivo al positivo. El rojo va con negativo. Azul cruzado. Sí, perfecto. Vale, lo difícil ya casi está. Venga, limpiad esta mierda. Aquí, limpia también esto. Parece que habéis terminado. Vale, podéis largaros. Vale, subamos a la azotea. El camarero le dice, mi moneda mágica que concede un deseo, lo que quieras. El tío dice, ¿de verdad? Y el camarero responde, sí, pero no funciona muy bien. ¿En serio crees que lo que quería... Es Clemente. Podríamos cargárnoslo ahora mismo. Si tuviéramos un arma. Sí, y estaríamos muertos en 2 segundos. Cálmate y sigue con el plan. Maldición. No estoy acostumbrado a tanto ejercicio. ¿Para qué ponen tantas escaleras? ¿Qué? ¿Qué quieres que te lleve? Estas escaleras van a matarme. Venga. Vito, espera. Olvidé algo. Toma. Esto es para ti. Por si algo sale mal. Es precioso. Menuda joyita, ¿eh? Cole 1911, cargador modificado. ¿De dónde coño? Lleva 23 balas y gasta la munición enseguida. No lo pierdas. Solo hay 2 en todo el mundo. Gracias. Debemos ir a la plataforma de limpiaventanas. Vamos. Cada uno. Ha sido una pasada. ¿Qué estás mirando? Dios, tranquilízate de una vez o te meto un guantazo, imbécil. Clemente. Vale. Salgamos de aquí. ¡Puf! Oh, este es como una ostra. Esperad. ¿Qué coño hacéis aquí? Esfumaos. Ya. Ya vamos. Ya voy. No querría ponerme a malas.
coño hacéis aquí? ¡Maldito! ¡Ya vamos! ¡No lo sabes hacer mejor! ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Vamos, Vito! ¡Venga, da la cara! ¡Cúbreme, Vito! Cuidado, puede haber más. Ponerme a malas contigo. ¡Ya vamos! ¡Rápido! ¿Qué estáis haciendo? Todavía no he terminado con... ¡Oh, mierda! ¡Dios! ¡Vale! No dispares, haré lo que quieras. Vale, pon las manos a tu espalda. No vamos a hacerte daño. Mátalo con la cinta. Considérate un tipo con suerte. Los demás recibieron un tiro. ¡Sube! ¡Tenemos trabajo! Oye, ¿cuánto cable tienes? Suficiente. ¿Cuánto es suficiente? ¿Llegará hasta arriba? Claro que no. Subiremos un par de pisos y haremos que explote. Muchísimas gracias por ser el listo. ¿Qué? Es una locura. ¿Y si la explosión acaba con nosotros? No lo hará. Apenas la notaremos. Será mejor que no. Si nos caemos de esta cosa, estarás muerto antes de que lleguemos al suelo. Vale. Es en este piso. Vito, coge el rodillo y limpia ventanas para disimular. Tengo que conectar los cables. Súbenos un poco. Dulce venganza. Sí, como un reloj. Allá vamos.
Esos imbéciles no se lo esperaban. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. ¡Ha explotado! Apenas la notaríamos, vale, ¿eh? Vale, echemos un vistazo. No sé ni por qué te hago caso. Te juro que a veces pareces medio gilipollas. ¿Qué de... Dios, casi me veo en los... ¡Qué puta matanza! Parecía un terremoto. ¡Qué coño! ¡Oh, mierda! Puto suertudo. ¡Capullos! ¡Moriréis no por dejar esto! Que escape. ¡Vamos! Menudo follón hemos montado. Pues no ha sido suficiente, deprisa. No. ¿Qué he hecho? No. Ha debido de aguardar Martín. Menudo follón hemos montado. Pues no ha sido suficiente, deprisa. No he hecho nada. No. Ha sido de armarle el martín. ¡Venga, da la cara! ¡Ya voy! ¡Cuidado! ¡Detrás de las cristaleras! ¡Cárgate al que va con Tommy! ¡Gol de primera! ¡Estás muerto, joder! ¿Te enseñaron en el ejército? Sabes hacer mejor. Te vas a enterar. ¡Venga, joder, da la... ¡Molotov! ¡Por aquí, Vito! ¡No podrás pasar por allí! ¡Mierda! Los aspersores se han activado. ¿En serio? Creí que era un chaparrón. ¡Listillo! Con toda esta agua no veo ni torta. ¡Que vienen más! Os estamos esperando, gilipollas. Tres, dos... ¿Qué demonios está pasando? Salga, señora. No tenemos nada contra usted. La próxima bomba que sea más grande, ¿vale? Oye, ¿cómo coño iba a saber yo que Clemente estaría en el baño? No habría estado allí si la bomba no hubiera explotado antes de tiempo. Tranquilo, lo cogeremos. ¡A ese de la pasarela! ¡No lo sabes! ¡Sí, ¿te enseñaron en el ejército? ¡Cúbreme, Vito! ¡Mierda! ¡Otro! ¡En la pasarela! ¡Ya voy! ¡Estás muerto, joder! ¿Enseñaron en el ejército? ¡Soy el mejor! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Venga, vamos! ¡Rápido!
¡Vamos, Vito, deprisa! ¡Hay que ayudar a Marty! ¡Marty! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Le han dado! ¡Está muerto, vamos, Vito! Joe, venga, tenemos que salir de aquí. Ya no puedes ayudarlo. ¡Clemente se va a escapar! Vamos, voy a matar a ese ratón. ¿Creéis que se ha terminado? Pues no. Muy bien, son dos. Si se disparan, asegúrate de seguir a Clemente. No a... Sé conducible, hombre. Y ten preparada el arma. No te preocupes por eso. Sigue a Clemente, va en la limusina negra. Joe, yo también tengo ojos en la cara. ¿Tienes miedo, gilipollas? ¡Ahora, Clemente! ¡Acelera, Vito! ¡Es un tempo! ¡Más rápido! ¡Acércame más! ¡Vuelto! ¡Se escapan! ¡Más rápido! Está muerto. Bueno, pero tenemos que asegurarnos. Esto es por Marty. Se acabó. Vámonos a mi casa. ¿Una cerveza? ¡Maldito cabrón! ¿Eh? Dame el número de Eddie, yo lo llamaré. Hola. Soy Joe, ya está. ¿Todo fue bien? No, no fue bien. ¿Por qué? Marty ha muerto. ¿Qué? ¡Mataron a Marty! ¡Lo dejamos allí! Vale, ¿y Clemente? Hecho. Bien. Oye, no te preocupes por el chico, es un pequeño precio, lo importante es que esté... ¿Pequeño precio? Cálmate. ¡Estás hablando de mi puto amigo! No, no la tomes conmigo. Fue idea tuya y nadie le obligó a ir. Mira, lo siento, pero esas cosas pasan, ¿sabes? Ven al Falcon mañana por tu dinero. Ya, bueno. ¡Y una mierda, lo sientes! Vale, tranquilízate, ¿me oyes? Yo también lo siento. Más de lo que piensas, pero conocías los riesgos. ¿Tú también? Oye, era un trabajo peligroso. Lo llevaste y ha muerto. ¿Crees que era diferente en la guerra? Y Eddie no conocía al chico. No lo culpes. No estoy de humor para esto. Vete a casa. Bueno, dame un minuto para cambiarme. Lo siento, chico.
this segment of Empire Classic Radio. Some explosion has rocked the Empire Arms Hotel in town. The fire and smoke can be seen for blocks around. Authorities are still not sure what or who caused the explosion, but are advising residents and people near the Empire Arms Hotel to stay clear until police and fire officials have deemed it safe to return. Again, a massive explosion has occurred at the Empire Arms Hotel in Midtown. While full investigation cannot yet be completed, the hotel manager, one Anthony Earhart, told our reporter moments ago that he suspected that a gas leak caused the explosion. Empire Classic Radio returns you now to regular programming. Show him out the window. He can't stay. I know I. Immediately. More information come as ECNR, Empire Central Radio, gets it. This is Rocket Fox on Empire Central Radio, ECNR. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt and loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still you tell me maybe that someday we'll all be true. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Hola. Sí, ¿eres Vito? ¿Quién eres? Soy León, soy el camarero de Lone Star. Te llamo porque Joe Bárbaro me ha dado tu número. ¿Es amigo tuyo? Ah, sí, ¿qué le pasa? El viejo Joe lleva toda la noche bebiéndose mi mejor alcohol ilegal, divagando sobre alguien llamado Marty, y ahora acaba de picarse conmigo. ¿A qué te refieres? Tu amigo está fuera de control, tío. Incluso ha sacado un arma y todo. No conseguimos hacerle entrar en razones. Genial. Mira, yo no quiero problemas con vosotros, chicos. ¿Podrías venir a recogerlo antes de que se ponga a pegar tiros o de que alguien llame a la policía? Vito, tienes que venir a recogerlo. ¿Vas a hacerlo o no? Vale, voy enseguida. Y no le des más de beber hasta que llegue ahí. Lo intentaré, pero tu amigo no se va a conformar así como así, ¿me oyes? Oye,
Si no le cortas el grifo ahora mismo, te cortaré el tuyo en cuanto llegue. ¿Lo pillas? Vale, tío, vale. Date prisa. ¿Ahora cuánta gente hay en el bar? Ahora solo yo. Hace una hora esto estaba a rebosar, pero todo el mundo se ha alargado. Muy bien. Escucha. Cierra el bar hasta que llegue. Terminaré en un minuto. Entendido. ¡Por fin! ¿Dónde está? En aquella esquina. Mira, intenté quitarle la bebida, pero el cabrón dijo que me pegaría un tiro si lo hacía. Vale, cierra esa puerta y dame un minuto a solas con él. Has estado bebiendo, ¿eh? ¿Qué tal estás? Frito. Ya era hora de que aparecieras. Todos se han ido a casa. Vaya, Joe. ¿Por qué será? ¿Ah? Sí, vale. ¿Lo trajiste? ¡Nah! Vine en taxi. No aparcaría mi coche en este barrio. Vale, termina la bebida y vámonos. ¿Os marcháis ya? ¡Os abriré! Sí, chico. Te fuiste como un hombre. Mierda, ¿dónde he puesto las llaves? Lo siento, chico. No debería haber ocurrido. ¡No debería haber ocurrido! ¡Joder! ¡Guarda el arma antes de que te cargues a alguien más! Dime que es una broma. ¿Qué coño te pasa? Solo estaba... ¿Solo qué? Cierra la puta boca y sal de aquí, borracho. Vale, vale, ya voy.
Central Radio, shaking the dial with that crazy rock and roll style. Empire Central Radio. Estamos. Intenta no disparar a nadie de camino a la entrada, ¿vale? Gracias, Rito. Y oye, siento lo de... Mira, llámame mañana, ¿vale? ¡Sal de una puta vez! ¡Va a matarnos a todos! Dum, 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 dum.
took a bit. And shake it, baby. And shake it, baby. One time. DLT, Delta Radio, making your feet move and your soul shine. Delta Radio, EDLT, Empire Band.